Cintia, voy a iniciar el conteo. 4, 3, 2, 1. Adelante, puedes iniciar. Hola, muy buenos días, tengan todas y todos. El Programa Universitario de Derechos Humanos les da la más cordial bienvenida a esta mesa de diálogo que lleva por título Violencia Vicaria, la intersección de la violencia contra las mujeres y las niñas, niños y adolescentes. Yo soy su servidora Cintia Téllez Girón y voy a tener el gusto de moderar esta mesa de diálogo el día de hoy. El objetivo de este diálogo es, bueno, primero, pues conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, que está muy cercano, el próximo 8 de marzo, y seguir o contribuir un poco a seguir visibilizando esta lucha de las mujeres contra la violencia y otras formas de discriminación que les afectan en su día a día. El día de hoy vamos a abordar este tema que es la violencia vicaria, que no ha estado exento de debates y ha estado incluso rodeado de ciertas polémicas, pero sobre todo de una lucha muy, muy fuerte de cientos, yo diría quizá miles de mujeres en todo el país por el reconocimiento de esta forma de violencia. Para ello, el día de hoy contamos con la participación de tres personas muy destacadas en el ámbito tanto de derechos de las mujeres como derechos de niñas, niños y adolescentes, que nos van a compartir pues sus conocimientos y su experiencia para dilucidar un poquito, meternos a las entrañas de la violencia vicaria. En primer lugar, voy a presentar a cada uno de ellas y de nuestro ponente y voy a leer muy brevemente su semblanza curricular. Primero voy a comenzar con la maestra Fabiana Estrada Tena. Ella es magistrada federal, integrante del 24º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. De 2019 a 2022 fue coordinadora general de asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde contribuyó al impulso de las políticas públicas de igualdad de género en el Poder Judicial de la Federación. También es docente en la Universidad Panamericana en la maestría en Derecho Procesal Constitucional. Y ella es licenciada en Derecho por esta casa de estudios, la UNAM, y maestra en Derecho por la Escuela de Leyes de la Universidad de Virginia. Muchas gracias por aceptar la invitación, maestra, y bienvenida a esta mesa. También contamos con la participación de Natalia Lococo. Natalia es mamá protectora de cuatro hijos varones, es sobreviviente de violencia institucional, familiar, de género y de violencia vicaria y es activista por los derechos humanos. En 2013, Natalia fundó la organización Ayuda Humanitaria MX, dedicada a entregar apoyos en especie a comunidades afectadas por desastres naturales y otras contingencias. En 2021, con la finalidad de visibilizar la violencia vicaria e impulsar la defensa de los derechos de las mujeres, las niñas y los niños y adolescentes, fundó el Frente Nacional Mujeres y el Frente Internacional Iberoamérica, organizaciones a través de las cuales ha impulsado las iniciativas legislativas que hoy han derivado en el reconocimiento de la violencia vicaria, tanto en las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia como en algunos códigos penales de las entidades federativas. Muchas, muchas gracias, Natalia, por el día de hoy darnos unos minutos para compartir en este espacio tu experiencia como fundadora del Frente. Y por último, pero no menos importante, por supuesto, tenemos al colega José Antonio Ruiz Hernández. José Antonio es licenciado en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con especialidad en políticas públicas y con estudios de maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. De 2009 a 2022 laboró en el Fondo de Población de Naciones Unidas y a su cargo ha tenido la coordinación de programas tan importantes como la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia en las Relaciones de Noviazgo, así como la coordinación de la iniciativa Spotlight. Ustedes la ubicarán muy bien porque es esta iniciativa promovida por Naciones Unidas, donde participan varias agencias y también por la Unión Europea, con el objetivo de incidir en la erradicación de la violencia contra las mujeres y el feminicidio en México. Desde 2022, José Antonio se desempeña como oficial nacional de protección a la infancia en UNICEF México y como responsable de los temas de violencia contra niños, niños, niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias, José Antonio, por acompañarnos este día.
Pues para empezar, les voy a explicar un poquito a ustedes y a nuestros seguidores en las redes sociales. Este programa, recuerden que se está transmitiendo directamente en vivo en el Facebook Live del Programa Universitario de Derechos Humanos y también en el Twitter con el mismo nombre nos localiza. La metodología de esta mesa va a ser muy sencilla. Vamos a partir de una serie de preguntas detonadoras y vamos a ir teniendo rondas para poderles formular a nuestros ponentes cada una de las preguntas. Cada una y uno de ustedes va a tener hasta 5 minutos para podernos dar esta respuesta. Yo les voy a ir indicando el tiempo y al final vamos a tener unos 2 minutos para que formulen cada uno sus conclusiones individuales. Como esto se trata de un diálogo, es posible que las preguntas detonadoras pues solo sean nuestra base, pero tal vez puedan surgir otras preguntas derivadas de lo que cada uno y una de ustedes vaya aportando. Entonces, me gustaría comenzar en ese sentido con Natalia. Bienvenida. Natalia, ¿nos podrías explicar un poquito qué es la violencia vicaria y quizás ejemplificar alguno de los casos que tú has llegado a conocer? Sí, hola a todos. Un gusto poder estar con ustedes. Y por el espacio, querida Cintia, gracias, 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 siempre tan agradecidas contigo. Bueno, pues la violencia vicaria es una violencia que ha quedado ya claro que es una violencia de género, es una violencia machista ejercida de hombre contra mujer, es una manifestación más de violencia y es en la cual se instrumentaliza. A los seres queridos de la mujer, en la mayoría de los casos son las hijas y los hijos, para seguir perpetuando la violencia. Me gustaría, Cintia, digo, no es muy largo, pero sí precisar cómo quedó en la Cámara de Diputados para que los oyentes puedan saber, y bueno, precisa que incurre. El tema de violencia vicaria, para especificarlo y que quede claro, precisa que incurre en violencia vicaria quien sustraiga, retenga, oculte, maltrate, amenace, ponga en peligro la integridad y salud, violente física, económica, psicológica o sexualmente a las hijas e hijos de las mujeres, interponga procedimientos judiciales falsos o conductas procesales dilatorias para impedir la convivencia o guarda y custodia con el propósito de dominar, someter, manipular, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica o sexual a las mujeres e incluso provocar el suicidio, feminicidio u homicidio de las madres y de sus hijas e hijos. Como podemos ver, la violencia vicaria y cómo queda, sí es una violencia, como lo hemos comentado todos estos casi 2 años y medio, es una violencia la cual no es aislada. Para llegar a la violencia vicaria, las mamás han tenido que vivir o pasar tristemente por muchas otras violencias. Es una escalada de violencia que siempre comienza con la amenaza. Viene la violencia psicológica, emocional, incluso, bueno, económica, siempre de cajón, ¿no? En algunos otros casos, tristemente, se comete también o se ejerce la violencia física, digital, en fin, es un cúmulo de violencias que va escalando, ya veremos por qué, porque hay una responsabilidad institucional, pero bueno, el agresor tiene todo el permiso para seguir violentando y escalando en su violencia. Y bueno, en este caso, la violencia vicaria es agarro como instrumento, en especial o en la mayoría de los casos, a las niñas, a las hijas e hijos, para seguir dañándote a ti. Es por eso que ha quedado también como interpósita persona, ¿no? Sustituyo a. ¿Algún ejemplo, más o menos sin mencionar, por supuesto, los datos personales que tú nos pudieras dar para que nos quede un poco más claro cómo operan los agresores en estos casos de violencia vicaria? Bueno, más que un ejemplo de Juana, María o Natalia, me gustaría darte o darles el modus operandi, porque aunque los casos, por supuesto, cada historia tiene su particularidad y es por eso que hay que evaluar el caso concreto. Definitivamente, Cintia, y tú lo sabes bien, que has caminado con nosotras, que has estado también observando casos, leyéndolos.
Hay un modus, hay una línea, hay un caminito que siguen estos agresores vicarios, ¿no? Y todos, sí, por supuesto que comienzan una violencia familiar, intrafamiliar, comienza con esa violencia, la amenaza, la violencia psicológica. Bueno, específicamente, ¿cómo empiezan? Pues empiezan con el incumplimiento de la pensión alimenticia. Eso es muy importante. Ser deudor alimentario va absolutamente de la mano con los agresores vicarios. En la mayoría de los casos, si no te digo el 100% de los casos, quienes han sustraído a los niños tenían ya denuncias previas de violencia, tenían denuncias o en la demanda civil antecedentes de incumplimiento de pensión alimenticia. Entonces, para evadir esa responsabilidad, se llevan a los niños, coaccionan, amenazan a los nenes, ¿no? Esto también de cierta edad, 10, a partir de los 10 añitos o así, sí empiezan a decirle, vente con papá, acá vas a estar mejor, no te va a faltar nada, o peor, ¿no? Si quieres escuela, o si quieres casa, o si quieres tu vida como la tenías con mamá, no la vas a tener, así que te tienes que venir conmigo. Y son historias que no es que esté pasando ahorita, ya lo hemos visto. En este camino hemos conocido hijas, hijos vicarios, gente ya de 30, 35, 40 años que han vivido esta historia como hijos, ¿no? Y esta historia se daba de esa manera. Es una manera de herir, de arrebatarte lo más preciado para una mujer, que son sus hijos, que saben que es muy difícil que te recuperes, que te levantes de ese golpe. Y ejercen todo tipo de violencias, pero sí, sí se van mucho te diría que en el 100% de los casos, la violencia vicaria va ligada con el adeudo de pensión alimenticia. Ok, Sí. muchísimas gracias, Natalia. Ah, dime, dime, ¿quieres agregar No. algo más? Sí, y quiero agregar, digo, aprovechando que estamos aquí en este foro tan importante, que es lo que hemos venido combatiendo, visibilizando y sensibilizando a las autoridades. Ahorita lo vamos a ver, pero yo creo que es la alerta máxima, ¿no? Aparte de todas las violencias que anteceden, el ser deudor alimentario debe ser una alerta máxima para que la misma autoridad no permita que ese caso, que esos niños, que esa madre puedan escalar a la violencia vicaria. Muchas gracias, Natalia. Entonces observamos como un cierto patrón de ciertas conductas que van haciendo los agresores y que además va escalando. Empieza quizás con una violencia en el seno familiar, ¿no? Que a veces pasa inadvertida o incluso está como muy normalizada todavía en los contextos de las relaciones de pareja, de las familias. A veces hay denuncias, las mujeres se acercan a las autoridades, pero no necesariamente obtienen respuestas. Y de ahí, ahorita vamos a platicar un poquito más como cómo se va desarrollando y qué papel tienen sobre todo las instituciones de procuración e impartición de justicia. En ese sentido, magistrada Fabiana, me gustaría preguntarle por qué se ha reconocido la violencia vicaria en la ley de una manera diferenciada, ya como nos lo compartió Natalia, frente a otras formas de violencia. ¿Acaso el marco jurídico no ya protegía de manera como integral a las mujeres contra cualquier otro tipo de violencia? Claro, para responder esta pregunta me parece muy importante retomar lo que decía Natalia en torno a la naturaleza de la violencia vicaria insertada dentro del marco de la violencia machista. Para entender esta necesidad de legislar sobre este tipo particular de violencia, es necesario abordar este fenómeno de una manera más amplia desde la perspectiva de la violencia contra las mujeres. Y la violencia contra las mujeres, en términos, pues, desde la Convención Belén do Pará, está ya definida como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Desde esta definición de la Convención Belém do Pará, que tiene ya 30 años, podemos identificar a la violencia vicaria como una forma de este tipo de violencia que conlleva la violencia psicológica y, sobre todo, la intención de producir un daño emocional en las mujeres, instrumentalizando a los hijos. Pero cuando hablamos de violencia contra las mujeres, es muy importante tener en cuenta que no estamos hablando de hechos aislados, y ya lo decía también Natalia, no estamos hablando de instancias individuales.
Hablamos de un fenómeno estructural que ocurre en todas las sociedades, en todas las clases sociales, en todos los ámbitos público, privado, y que está apoyado en prácticas sociales, en prácticas culturales que toleran esta violencia. La violencia contra las mujeres es un producto del patriarcado. Es una de las manifestaciones de la discriminación en contra de las mujeres y de la posición de inferioridad en que se encuentran en la sociedad. Y siempre que se habla de esta posición de inferioridad, automáticamente hay una duda, un escepticismo. Realmente la gente duda de que las mujeres estén en esta posición de inferioridad. Se tacha de una postura ideológica. Pero lo cierto es que es una realidad que por mucho tiempo, pues para empezar, estuvo recogida en las leyes, ¿no? Las leyes recogían esta discriminación, leyes que no permitían votar a las mujeres, leyes que trataban a las mujeres como menores de edad, sujetas primero a su padre, después al esposo, no se les permitía tener patrimonio, tomar decisiones respecto de su salud, vaya, ningún aspecto de su vida, en ningún aspecto de su vida tenían autonomía. Y estas leyes, el día de hoy, ya no existen en forma tan evidente. Ahora las discriminaciones establecidas en la ley son más sutiles, pero lo cierto es que, aunque ya hemos superado esta etapa, las desigualdades persisten y las vemos en todos los aspectos de la vida cotidiana: brecha salarial, brecha educativa, brecha en el acceso a los servicios de salud, brecha en el acceso a los cargos públicos, a posiciones directivas en instituciones privadas, brechas en la distribución de las labores de cuidado que realizamos mayoritariamente. En fin, bajo cualquier métrica que se considere, las mujeres estamos en desventaja en la sociedad. Entonces, realmente sí podemos hablar de la presencia de un sistema de opresión, y este sistema de opresión está sustentado a la vez en una visión hegemónica de la masculinidad como ejercicio del poder. La masculinidad se percibe, está asumida en nuestra sociedad como ejercicio del poder sobre de los hombres, sobre sus pares y sobre las mujeres, hijos e hijas. Y la violencia, finalmente, termina siendo uno de los mecanismos a través de los cuales se mantiene este sistema de dominación. Y por eso se habla de un continuo de violencia, un continuum de violencia, en el sentido de que la violencia contra las mujeres está presente en todos los ámbitos de interacción de las mujeres, en todas las etapas de la vida. Entonces, este fenómeno es uno solo. Es este continuo de violencia, pero tiene muchas facetas y la violencia vicaria es una de ellas. ¿Por qué es necesario legislarla de manera diferenciada? O más que diferenciada, yo diría, ¿por qué es necesario agregarla al catálogo de maneras en que se expresa esta violencia? Pues porque es necesario visibilizarla, traerla a la luz, describirla. Porque normalmente lo que vemos es que a las mujeres no se les creen. Cuando un grupo de mujeres dice: estamos viviendo esta situación, lo que prevalece en la sociedad, en las instituciones, pues son los estereotipos de no creer, poner en duda más bien sus cualidades como madres, ¿no? Y el eterno, pues están locas, ¿no? Entonces, para hacer frente adecuadamente a esta particular forma de violencia, es necesario, por principio de cuentas, identificarla, nombrarla. Y esto se inscribe incluso dentro de la obligación que tiene el Estado mexicano, y cito aquí el artículo 7, inciso C de la Convención Belén do Pará, que obliga a los estados, que ordena a los estados parte, incluir en su legislación interna normas tanto penales, civiles, administrativas, así como las de cualquier naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar medidas apropiadas al caso. Entonces, en esta obligación se inserta la necesidad de visibilizar, traer a la luz y dotar de herramientas al Estado para combatir este tipo de violencia.
Muchas gracias, maestra. Sí, efectivamente creo que el camino del reconocimiento de las violencias específicas contra las mujeres o de género ha transitado, no solo fue en el proceso de violencia vicaria, o sea, lo vemos también, por ejemplo, con las violencias, ahora la violencia digital contra las mujeres, que pues eso no existía quizás hace una década, ¿no? Con todo el avance del internet y todo, se fue visibilizando que ahí también había ciertos ataques que tienen ciertas características específicas contra las mujeres, como revelar fotos íntimas tal vez, o desprestigiar a las mujeres en redes sociales, hacerles campañas, que también esto ocurre en varios casos de violencia vicaria. Ahora el reconocimiento de la violencia ácida, ¿no? Estos ataques tan graves de violencia a través de la violencia química, donde tenemos casos terribles donde las mujeres han sido lastimadas y dañadas, pues arrojándoles ácido en la cara y en el cuerpo. Entonces, ha sido como un camino progresivo y creo que sí, esto es muy importante se trata de visibilizar. ¿Qué más nos gustaría a nosotros que estas figuras, estas formas de violencia, pues desaparecieran un día de las leyes y que todos tuviéramos como un piso igualitario, pero la realidad es que este contexto machista, hegemónico, que todavía patriarcal, en que todavía pues no se desenvuelve nuestra sociedad, pues hace necesario este reconocimiento. En ese sentido, José Antonio, ¿qué relación existe? Porque no solo compete esto a los derechos de las mujeres, ahí vienen involucradas cuando existen niñas, niños y adolescentes. ¿Qué relación podríamos encontrar entre violencia vicaria y los derechos de niñas, niños y adolescentes? Sí, muchísimas gracias, Cintia. Bueno, primero compartir que sin duda alguna la problemática que está asociada a la violencia contra las mujeres, la violencia basada en género, como ha sido reconocido por distintos instrumentos internacionales y cuerpos internacionales, es una de las violaciones más graves a los derechos humanos que está más normalizada. Y conforme hemos venido avanzando con el análisis y la evidencia, nos encontramos también que existe una similitud con la violencia que se ejerce contra niñas, niños y adolescentes. También es una de las violencias que está más normalizada. En ese sentido, hemos empezado a identificar que existen múltiples intersecciones entre la violencia contra las mujeres y la violencia a la que son sujetos los niños, niñas y adolescentes. Unas primeras ya eran anticipadas por mis colegas, tanto Natalia como la magistrada Fabiana Estrada, es que existen normas sociales que justifican y validan tanto la violencia que existe contra las mujeres como la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Niñas, niños y adolescentes, su entendimiento, su reconocimiento como personas sujetas de derechos es relativamente reciente. Poco a poco hemos empezado a avanzar, a reconocer que niñas, niños y adolescentes no son extensiones de sus padres y de sus madres, sino que son personas que tienen derechos que deben ser reconocidos y garantizados en su individualidad. Hemos venido avanzando para dejar de considerar a los niños, niñas y adolescentes como personas inacabadas y más bien reconocer que son personas que tienen un desarrollo progresivo de sus capacidades, habilidades y personalidad. Hemos venido avanzando también para reconocer que las niñas, niños y adolescentes tienen una voz que tiene que ser escuchada y que las decisiones que les afectan tienen que tomar en cuenta su participación y sus decisiones, su interés, su vivencia, su proyecto. Previo a estos reconocimientos, pues en realidad, al igual que existe con la violencia contra las mujeres, se entendían que eran personas, como ya mencionaba la magistrada Estrada, que en realidad dependían de alguien más por completo, ¿no? Así como se pensaba que las mujeres dependían de sus maridos y tenían que tomar decisiones, lo mismo se pensaba de los niños, niñas y adolescentes. Dependen por completo, les pertenecen inclusive a sus padres, sus madres, las personas que están bajo su cuidado, y no necesariamente se reconoce más bien que estas personas son las que tienen obligaciones para con ellas y con ellos, ¿no? Por otra parte, también esta perspectiva, al igual que existe una definición del mundo desde esta perspectiva machista, como ya se ha planteado, en el que las instituciones privilegian las normas, es decir, la visión del mundo se generaba a partir de la perspectiva de los hombres. Hemos venido haciendo análisis y también nos damos cuenta que también existe una perspectiva adultocéntrica, es decir, todas las instituciones, todos los procedimientos, todo se crea a partir de las visiones de las personas adultas, sin reconocer realmente cuál es el estado, visión, desarrollo, sentido de las niñas, niños y adolescentes. Adicionalmente, también identificamos como una circunstancia compartida el tema del ejercicio del poder.
¿Por qué los agresores ejercen el poder contra las mujeres? Porque socialmente está validado, porque consideran que pueden hacerlo, que es su potestad, porque así están diseñadas las instituciones, así están diseñadas nuestras sociedades, los roles siguen insistiendo en que los hombres tienen que ejercer, tenemos que ejercer esta violencia, tenemos que mostrar esta superioridad, en fin. Entonces, el ejercicio del poder se diseña, se establece desde esta perspectiva y se ejerce contra las mujeres porque se considera que puede hacerse, que están facultados para hacerlo. En la misma reflexión sucede con respecto con las niñas, niños y adolescentes, con sus respectivas diferencias. En el caso de esta reflexión de que se puede hacer contra las niñas, niños y adolescentes, pues se plantea bajo la misma circunstancia. Los niños y las niñas en realidad, pues dependen de mí, son míos, ¿no? Al igual que estas reflexiones que teníamos en la violencia contra las mujeres, donde decían, es mi mujer, es mi esposa, las mismas aseveraciones se hacen con los niños y las niñas, ¿no? Son mis hijos, ¿no? Me pertenecen. Y en ese sentido, pareciera que se justifica este ejercicio del poder. Como eres menor de edad, como no tienes capacidad de tomar decisiones, como dependes de mí, entonces yo puedo ejercer el poder y las decisiones que yo decida, se planteen, tienen que respetarse. En este análisis de las intersecciones de la violencia contra las mujeres y la violencia contra niñas, niños y adolescentes, además de las normas sociales, se han identificado otras áreas. Alejandra Guedes es una investigadora que se ha dedicado justo a trabajar en este tema de las intersecciones y pudo identificar que adicionalmente a estas normas sociales que existen, hay otros elementos como la concurrencia de la violencia. Ya mis compañeras adelantaban, cuando hablamos de la violencia, en realidad vamos a hablar de continuums de violencia. Particularmente en este caso, la violencia vicaria o como está en la Ley General de Acceso a las Mujeres, la violencia por interpósita persona, en realidad la observamos como parte de este continuo de violencia. Es decir, existieron agresiones previas, existieron espacios en los que se realizaban actos u omisiones para dañar a las mujeres. Y cuando hacemos el análisis de estos casos, en realidad esos casos coocurren con agresiones, violencias y omisiones contra niñas, niños y adolescentes, ¿no? Es decir, en el caso de la violencia que se identifica al interior de los hogares, no podemos analizar exclusivamente o de manera separada la violencia contra las mujeres si hay niños, niñas y adolescentes en ese espacio. Tenemos que identificar las dinámicas que se ejercen de violencia para con los niños y las niñas. Si una mujer ha sido víctima de violencia por parte de su pareja, las probabilidades de que niños, niñas y adolescentes que viven en ese mismo hogar, ¿no? Y ahí está, la concurrencia también se da en términos de espacios, son también muy altas y que también sean por causa de ese mismo agresor. Además de esta concurrencia en los espacios, también hemos podido identificar en estos análisis que los efectos que se generan en términos de la violencia contra las mujeres y la violencia contra niñas, niños y adolescentes son intergeneracionales. Niñas, adolescentes que fueron víctimas de violencia, como niñas y adolescentes, es muy probable que asuman y reconozcan que las violencias son algo normal. Y entonces, cuando empiezan a tener relaciones de pareja o establecer su vida adulta, la violencia ya viene normalizada y eso les coloca en mayores condiciones de vulnerabilidad para ser sujetas de violencia por parte de sus parejas. Y como la violencia se entiende como un mecanismo normalizado de comunicación, de resolución de conflictos, de suavización de problemas, también es muy probable que este sea un mecanismo que sea utilizado para con niños, niñas y adolescentes. Si identificamos que cuando hay violencia al interior del hogar, es muy probable que el uso del castigo corporal, por ejemplo, también se incremente, ¿no? Porque la violencia está normalizada. Entonces, los efectos se vuelven intergeneracionales. No es que acaben con la violencia que están sufriendo las mujeres en este momento, sino traspasa eso al desarrollo de los propios niños, niñas y adolescentes. También las consecuencias son comunes. Identificamos que así como hay una serie de indicadores, una serie de elementos de las consecuencias que sufren las mujeres, como depresión, cuestiones fisiológicas, daños físicos, la privación de la vida, inclusive en los casos más extremos, eso también lo estamos observando en los casos de niñas, niños y adolescentes. Cuando hay violencia contra las mujeres, el estado anímico, sus afectaciones como la depresión, la privación de medios de alimentación que ya también mencionaban,
e inclusive la privación de la vida como un medio para generar más daño hacia la otra persona es algo que recae, que afecta directamente a las niñas, niños y adolescentes. Y finalmente, dentro de estas áreas de concurrencia que podemos identificar, está el caso particular de las adolescentes. En los cuerpos de las adolescentes, estas dos concurrencias o estas dos formas de violencia se manifiestan de manera completa. Son mujeres, pero también son niñas, niñas y adolescentes. Entonces, si nosotros identificamos el estado en el que se encuentran las adolescentes, tanto que forman parte del núcleo familiar como aquellas que inclusive ya pudieron hacer madres, y las violencias que reciben por parte de sus parejas, podemos encontrar que los efectos, la gravedad puede ser muy, muy compleja. Porque si llegaran inclusive a entrar a discusiones en este sentido de relacionadas con la patria potestad, con conflictos al interior de la familia, al ser niñas todavía, de acuerdo en el marco de la ley, a ser adolescentes, ¿no? Su vulnerabilidad todavía se ve amplificada. Muchas gracias, José Antonio. Es súper interesante esto que dices porque creo que nos ayuda a entenderlo. O sea, que tenemos que hacer un abordaje mucho más integral. Es decir, la violencia no se trata cuando ya vamos al Ministerio Público o en la sede judicial, no se trata de examinar un hecho aislado de violencia o dos o tres cosas que pasaron, sino se estableció ya como una dinámica dentro de la familia y donde además esto que dice es súper importante, es muy probable que las niñas y niños o que están viviendo en un hogar donde hay violencia contra las mujeres, pues sean también víctimas de esa violencia. Recordemos que el Comité de los Derechos del Niño ha reconocido en la Observación General número 13 que la violencia doméstica o solamente observarla o estar presenciando este conflicto que puede haber a veces entre las madres, padres, es por sí misma ya una forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias por esta respuesta tan completa. Natalia, un poco regresando a esta caracterización de la violencia vicaria y cómo ocurre, ¿qué factores tú consideras que propician este tipo de casos? Creo que José Antonio ya nos mencionó algunos, esta vulnerabilidad que a veces tenemos muchas mujeres que tiene que ver empezando con estereotipos incluso del amor romántico, del papel que tenemos que desempeñar en la familia, la idealización de la maternidad, pero además, ¿qué otros factores, no sé, sociales, culturales, económicos o institucionales tú consideras que propician esta violencia vicaria? Bueno, yo creo que es un todo, ¿no? Es un conjunto de elementos que van dando una bomba, ¿no? Puntualmente, no solo para la violencia vicaria, sino para todo tipo de manifestación de violencia, creo que sin lugar a dudas es esa desigualdad histórica en la que nos encontramos las mujeres. Es esa asimetría de poder que existe entre ambos, ¿no? Agresor mamá o agresor mujer, que permite que se pueda seguir vulnerando a las mujeres, violentando a las mujeres y aplastando, por supuesto, todos y cada uno de sus derechos, ¿no? Fundamental, más allá de toda esta historia, como dices, ¿no? De romantizar y de los estereotipos y, o sea, ya irnos a la pregunta concreta que me dices, ¿por qué, no? Se llega a la violencia vicaria o qué la propicia. Hay muchas cosas que las propician. Venimos de una escalada, de un continuum de violencia. Por supuesto que tiene que ver ahí la violencia institucional. Sin embargo, cuando ya estamos las mujeres en un tema judicial para poder llegar a la violencia vicaria, por supuesto y sin lugar a dudas, es esa desigualdad, es esa asimetría de poder y es esa diferencia, que hace la diferencia y que hace que ellos puedan seguir violentando, agrediendo y muchas otras cosas más, ¿no? Yo sí me quedaría con eso. Ahora, una situación que comentó Tonio, de que en la mayoría de los casos los niños que viven violencia podrían sufrir violencia. Yo creo que todo tipo de violencia intrafamiliar, los niños son víctimas directas.
Lo dice la magistrada también, Cira, de España, la presidenta de juezas y jueces, perdón, de juezas y magistradas, mujeres de España, en un video que nosotras tenemos, de hecho, fijado en nuestra cuenta de Twitter. Y Cira, lo expresa muy bien. En España, la ley, no sé, no me acuerdo si es la ley de igualdad, quizá Fabiana lo recuerde mejor. La ley de igualdad, donde se adiciona, digamos, esta violencia vicaria en España, contempla ya también a las niñas y niños como víctimas directas de cualquier tipo de manifestación de violencia contra la mamá. Y entonces, en base a reconocer eso, se han puesto también las medidas cautelares para niñas, niños y adolescentes, no solo para la mujer. Esto es como muy importante y muy puntual y bueno, es un camino que nos queda por caminar y por visibilizar y sensibilizar a las autoridades, pero sí es importante esto, destacarlo. Súper importante. Creo que hay un montón de factores que sin duda es difícil de enumerarlo y uno de ellos también es lo que decía Toño de cómo está construido el sistema de justicia, sobre qué base, bajo qué perspectiva. Creo que todavía hoy en día no hemos logrado un sistema de justicia que esté adaptado para las niñas, niños y adolescentes y que logre incorporar la perspectiva de derechos. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Maestra Fabiana, se ha generado un debate público en torno a en toda esta lucha que han venido haciendo las mujeres para el reconocimiento de la violencia vicaria. Y reconocemos que hay grupos que se han opuesto abiertamente a este reconocimiento. Y el debate sobre todo ha girado en torno a que si este reconocimiento de la violencia vicaria es discriminatorio por solo proteger a las mujeres, e incluso, bueno, hay varias voces, grupos, organizaciones que han apuntado que estos casos de violencia vicaria también podrían ejercerse de mujeres contra hombres. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Sí, incluso existen comisiones estatales de derechos humanos que promovieron ante la Suprema Corte acciones de inconstitucionalidad, planteando que las legislaciones sobre violencia vicaria constituyen una violación al principio de igualdad y no discriminación, una discriminación en contra de los hombres y que violan el interés superior de las infancias. Ahora, yo sí quisiera decir, ¿puede una mujer utilizar a sus hijos o hijas para lastimar a un hombre que fue su pareja? Sí, la respuesta es que esto sí puede ocurrir, pero estamos hablando de fenómenos completamente diferentes. ¿Matan a hombres y matan a mujeres? Sí, pero no por eso no va a existir el feminicidio. Y para entender esto, pues por un lado tenemos que voltear a ver las estadísticas, que son pocas por lo invisibilizado que está el tema, pero sí tenemos datos, por ejemplo, del caso más extremo, que es el que llega al asesinato de niños o niñas, y pongo el caso de España, porque ahí comenzaron a contabilizarse estos asesinatos desde 2013, y en 10 años, de 2013 a 2023, se asesinaron 50 niños y niñas, todos por parte de sus padres, progenitores o las parejas o exparejas de las madres. Entonces, esto nos habla muy claramente de que si bien podría haber un caso en el que una mujer instrumentalice a un hijo para una venganza de un hombre, pues por un lado se trata de casos mucho menos frecuentes, pero sobre todo esto ocurre, cuando esto ocurre, no se inserta en el contexto social de violencia que prevalece en contra de las mujeres. No hay un contexto social de discriminación en contra de los hombres. Y esto es muy importante distinguirlo porque las consecuencias prácticas de esta distinción son enormes. Si llegara a haber un caso en el que una mujer utiliza a los hijos para dañar al hombre, pues los mecanismos legales normalmente van a funcionar a la perfección porque las leyes sobre violencia intrafamiliar, las leyes sobre guardia y custodia van a ser útiles para remediar esta situación porque vivimos en una sociedad que no tolera a una mala madre. En cambio, justifica continuamente a los malos padres. Los hombres no enfrentan las barreras que enfrentamos las mujeres para acceder al sistema de justicia en el contexto del patriarcado. Los hombres siguen teniendo concesiones, privilegios, incluso económicos, que en un proceso judicial los colocan en una posición muy distinta y en caso de que llegaran a experimentar una situación así, pues van, la resuelven en los tribunales y punto, pero no se inserta en este continuo de violencia.
si la vemos desde el punto de vista de la violencia contra las mujeres, entonces adquiere una dimensión terrible, que es incluso la violencia, la tolerancia y la indiferencia por parte de las instituciones del Estado. Cuando estamos hablando de violencia vicaria, ya se vuelve una situación muy compleja en la que ya no es solo el hecho aislado de un hombre que utiliza a los hijos o a las hijas para lastimar a la mujer, sino que se inserta dentro de una estructura de dominación histórica, y eso es contra lo que tienen que luchar las mujeres, desde encontrar asesoría legal adecuada, obtener justicia, reparación. El camino es un campo minado para las mujeres. Y aquí es donde cobra una relevancia impresionante el tema de la violencia institucional. Entonces, frente al hecho de que un hombre puede acudir al sistema de justicia, lo que se va a encontrar una mujer frente al sistema de justicia es simplemente revictimización. Entonces, son situaciones muy diferentes. Por eso es necesaria la legislación de la violencia vicaria como parte de la violencia en contra de las mujeres. Y debo decir que precisamente la semana pasada, la Suprema Corte acaba de resolver esta serie de acciones de inconstitucionalidad en las que determinó que las legislaciones estatales sobre violencia vicaria no violan el principio de igualdad y discriminación, ni tampoco el interés superior de las infancias. Claro, y además recordemos que debido a esta desigualdad estructural que existe todavía entre la situación entre hombres y mujeres, estas medidas que la Convención Belém do Pará, si no me equivoco, llama medidas afirmativas, también están justamente destinadas a hacer eso, a generar un equilibrio. Si no existiera todo esta estructura que va como en contra de las mujeres, que está lleno de estereotipos, que está lleno de como exigencias muy altas para las mujeres, sobre todo las que maternan, no habría necesidad de reconocer estas violencias porque ya estaría como todo protegido dentro de violencia familiar. Y no quiere decir que los hombres, los varones, estén desprotegidos ante un eventual caso de violencia. Claro que no. Evidentemente ha habido casos en donde pues mujeres que lesionan o incluso llegan al homicidio de algunos hombres, pues claro, la ley tiene las figuras tipificadas adecuadas para sancionar ese tipo de delitos, ¿no? No se trata de hacer una exoneración de las mujeres o voltear el estereotipo y decir, ah, es que todas las mujeres son buenas y todas cuidan bien a sus hijos. No, o sea, se trata un poco de visibilizar que sí hay una diferencia súper importante cuando una mujer llega al sistema de justicia a solicitar apoyo ante un caso de violencia, a que cuando un hombre llega a decir que hay violencia en su contra. La verdad es que en muchos casos que yo también tuve la oportunidad de acompañar y de ver junto con Natalia, era impresionante cómo el elemento de poder de los hombres sobre las mujeres se hacía casi siempre presente. Esta parte de te voy a quitar a los niños o voy a impedir que los veas o te voy a quitar todo lo que antes yo te proveía solo porque tú ya no quieres estar conmigo, solo porque me engañaste, solo porque te fuiste con otra persona. Entonces, este sentido de propiedad, de apropiación sobre los cuerpos y sobre la vida de las mujeres. José Antonio, regresando un poco a la perspectiva de niñez, ¿qué problemas se han identificado en el sistema de justicia en México, en la atención de casos en que hay riesgo de violencia para niñas, niños y adolescentes, pero también para las mujeres? Bien, yo partiría por seguir insistiendo en el reconocimiento de las intersecciones de la violencia contra las mujeres y la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Insistimos, hay un asunto de un continuum, hay una dinámica que existe. Y entonces ya algunas de las afectaciones que se han mencionado que existen para las mujeres, en este caso, en estos casos, también la vivencian los niños y las niñas. La primera de ellas, la revictimización, ¿no? Los procesos judiciales, ministeriales, policiales, a los cuales eventualmente se asocia la resolución de circunstancias relacionadas con la violencia intrafamiliar, también llegan a revictimizar a las niñas y los niños. Obligarles a estar con las personas agresoras es una de ellas. Separarles de manera inmediata de su figura más cercana, de su figura de cuidado primaria, ¿no? Sin mediar antes o reconocer o tomar en cuenta su opinión es otra de ellas. El revivir una y otra vez el apartado de la toma de declaraciones. Y esto particularmente afecta mucho a las niñas, niños y adolescentes, porque a diferencia de las personas adultas,
El entendimiento, el reconocimiento de las circunstancias es distinta por su grado de desarrollo. Hemos identificado, por ejemplo, también que en algunos casos se utiliza la testimonial de los niños y las niñas como un medio para afectar más la circunstancia, sin tomar en cuenta que los niños y las niñas recuerdan las cosas, su proceso de entendimiento, de construcción psíquica es distinto al de las personas adultas. Las niñas y los niños pueden recordar momentos episódicos, entonces como pueden recordar momentos muy felices, como pueden recordar momentos que les hayan impactado mucho. Y no necesariamente pueden hacer un balance entre son más los momentos felices que los momentos que les han impactado de manera negativa, porque su configuración literalmente neuronal es distinta. Y entonces ese es un factor que luego se aprovecha para poder revictimizarles, decir, bueno, el niño no recuerda o la niña no recuerda o más bien recuerda muchos más momentos positivos que negativos sin entender, insisto, que el grado de desarrollo y la forma en que las niñas, niños y adolescentes procesan la información es distinto. Otro elemento que hemos identificado es la no escucha. Pareciese que en este tipo de conflictos es un conflicto entre dos personas, el agresor y en este caso las mujeres que son agredidas, y los niños y las niñas pareciera que no tienen ninguna personalidad, identidad, autonomía, ni ningún nada crecido alrededor de estos procesos, ¿no? Dentro de las recomendaciones internacionales está justo también que las niñas, niños y adolescentes cuenten con un asesor, una representación jurídica independiente de este proceso que tendría que verificar, ¿no? Que se garantiza su interés superior. Es decir, cuál es lo que es en su mayor beneficio, ¿no? En términos de las decisiones que se tomen. Y en muchos de los procesos no se les escucha. No se toma en cuenta, por ejemplo, si no están de acuerdo con quién se asigna la guardia o custodia. No se toma en cuenta si no desean en ese momento ser partícipes de las visitas en cuanto cuando se plantean, ¿no? No, pues esto se mandata y tú estás, pareciese, obligada a obedecerlo porque así está mandatado. Sin reconocer, insisto, que su voz, sus decisiones, la forma en la que ellos y ellas están experimentando también esta problemática debe de ser escuchada, tienen el derecho a que sean escuchadas. Identificamos también un problema grave desde mi perspectiva, que es el no reconocimiento de las niñas y niños como sujetos de derecho, sino su minimización como medios para la comisión de un acto violento. Y desafortunadamente eso en ocasiones está inclusive siendo garantizado o establecido así en algunas tipificaciones, ¿no? Se dice, la violencia que se ejerce contra las mujeres usando a los niños y las niñas. Bueno, los niños y las niñas no son medios, sino también tienen que ser reconocidas como víctimas de esta violencia. La forma en la que quedó la redacción de la violencia por interpósita persona en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce eso, ¿no? Habla de la violencia que se ejerce contra las mujeres a través de los actos u omisiones para con estas otras personas. Entonces, hace un balance adecuado al no reducir a las niñas, niños y adolescentes a simples medios para la comisión de violencia, sino reconoce también las afectaciones que ellos y ellas suelen tener. Y esto no es menor. Cuando solo les ubicamos como medios para la comisión de un acto violento contra las mujeres o contra otras personas, estamos minimizando las afectaciones que ellos y ellas también están viviendo, ¿no? Entonces, es necesario reconocerles como sujetas de derechos, como personas titulares de derechos en este tipo de problemáticas. Y lo último, que también es sumamente grave, es el no entendimiento del interés superior. Desafortunadamente, aunque se ha avanzado muchísimo en el proceso de formación y generación de capacidades entre las personas que toman este tipo de decisiones para un reconocimiento y entendimiento adecuado de lo que implica el interés superior, vemos todavía que a consecuencia de estas circunstancias sistémicas como el diseño patriarcal del sistema de justicia, la visión adultocéntrica también que se opera a la hora de tomar decisiones y necesariamente, insisto, reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, pues el entendimiento que se hace del interés superior en realidad no es el adecuado. Entonces, se toman de decisiones como hemos identificado en algunos casos, bajo el interés de preservar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, entre comillas. Entonces, se entiende el derecho a vivir en familia
como la convivencia obligatoria, ¿no? Con ambas personas. Y eso a la luz del interés superior, no necesariamente eso implica el derecho a vivir en familia. Lo que tenemos que priorizar es el interés superior, es decir, es conveniente, es en su mejor beneficio para este niño o esta niña que conviva actualmente en estas condiciones, bajo estas circunstancias, con ambas personas, o más bien tiene que garantizarse y priorizarse bajo su mejor beneficio, su seguridad, su protección, ¿no? Entonces, el no entendimiento adecuado de lo que implica el interés superior o la lectura del interés superior de niñas y niños adolescentes desde perspectivas sesgadas también es algo que hemos identificado como una consecuencia de estas problemáticas. Esto sería como algunos de los elementos que podría anunciar. Sí, y súper interesante. Ahorita me recordaste con lo que nos estabas explicando un ejemplo que se me vino a la mente. Alguna vez en una audiencia de escucha, precisamente de una niña que estaba involucrada en un probable caso de violencia vicaria, recuerdo que el juez preguntó, la niña se encontraba en ese momento con su mamá, si no me equivoco, pero había existido todo un proceso previo en donde el papá la había desvinculado y bueno, se había logrado vincular de nuevo con la mamá. Y el propio juez le preguntaba, oye, ¿pero no quieres convivir con tu papá? No, mi papá es malo, no quiero estar con él. Oye, pero ¿no sientes feo de que todos los niños en tu escuela van con su papá y con su mamá y tú no? Y bueno, uno como abogado y que tiene conocimiento de estos casos se indigna demasiado porque decimos, bueno, esto no es una plática que atienda los estándares internacionales de cuidar los testimonios de las niñas y los niños y que además esto va a beneficiar su interés superior, sino también el juez está a partir de sus propios prejuicios, ¿no? De su propia estructura mental, patriarcal, machista o idea incluso de la familia, está tratando de influir ahí en la niña. Niño, porque muchas veces no tienen claro cómo aplicar el interés superior de la niña, niño, adolescente. Aquí en la clínica jurídica, algo que siempre les digo a los estudiantes que no me creen es que una de las cosas jurídicamente más complicadas de hacer es determinar el interés superior de una niña, niña, adolescente, porque tiene detrás un análisis de un montón de factores para ver para cada niña, niño, adolescente cuál es la situación más adecuada. Y ya que estamos hablando como de estos problemas del sistema de justicia, Natalia, justamente quiero preguntarte, en los casos que tú acompañaste, que viste, ¿por qué entra en juego la violencia institucional en los casos de violencia vicaria? Bueno, no existiría la violencia vicaria si no existiera la violencia institucional. En todos los casos, lo que se ha visto es el antecedente de que las madres tienen mucho tiempo, muchísimos años, tanto en fiscalía o en juzgados, denunciando todo tipo de violencia. Es la misma autoridad, como cuentas la historia de este juez, es la misma autoridad similar, ¿no? A este juez, la que permite que el agresor familiar pueda seguir escalando en su violencia. Nos encontramos también ante una situación que yo considero grave, que lo hemos manifestado en nuestras redes sociales. ¿Todas las mujeres del país mienten? Tenemos un 98.5% de impunidad en todos los delitos. Tenemos millones de deudores alimentarios. ¿Todas las mamás mienten? O sea, es una pregunta que nos tenemos de verdad que hacer como sociedad, porque la institución de la familia, claro que es importante y hay que respetar. Respetar es básico cómo esa familia queda integrada. Si el papá o no sale de ese hogar y queda mamá con niños, es lo que hay que proteger y es lo que hay que cuidar. Y a esos niños, como dice nuestro compañero Tonio, a los niños hay que creerles, a los niños hay que escucharles y en cuanto a las instituciones no les escuchan, no les creen, empieza todo este tema, si no será la mamá que manipuló al niño, eso es sumamente importante, o sea, y quiero decirlo para todas nosotras y hablo por todas las mamás, yo creo, del país, si me lo permiten y con todo respeto, es realmente frustrante.
porque no es solo el testimonio de un niño en una audiencia que aparte debiera ser grabada, siempre, siempre, y no lo es. Porque entonces lo que tenemos y hemos tenido, y tú lo sabes, Cintia, es un cambio de testimonio, alteración de testimonio de los niños. Y tú lo sabes bien y eso es extremadamente delicado. Entramos obviamente en toda una situación lamentable en nuestro país de corrupción en las instituciones con abogados, yo creo, y lo hemos dicho también en nuestras redes, hay una crisis en el poder judicial de nuestro país y agradézcanselo en el 70% a los malos abogados y malas abogadas que han hecho del Poder Judicial un caos, ¿no? Entonces, esa violencia institucional tiene jugadores, digamos, ¿no? No solo es el agresor, porque un agresor llega hasta donde se le permite, donde le permite la autoridad. Tenemos abogados, tenemos peritos que se prestan. Hemos estado descubriendo y documentando durante más de 2 años peritajes alterados, peritajes que no coinciden. Las mamás ya no creen en los peritos oficiales, oficiales, ¿no? De cualquier estado, ¿no? Sacan peritajes en juzgados, pero también sacan peritaje en fiscalía, pero también tienes un peritaje de hace 2 años. O sea, nada coincide con nada. ¿A qué perito le crees? ¿Qué perito se está tomando como en serio esa labor de evaluar para poder presentarle a un juez un dictamen serio y puntual y concreto? No se evalúa la violencia. De verdad que nosotras, y esto entra en este tema institucional porque es muy importante, son piezas de rompecabezas de por qué se dilatan tanto los casos, por qué el juez no entiende. Bueno, hay una serie de contextos más bien de situaciones y de actores que están dificultando ese acceso a la justicia. Entre el agresor, por eso te digo, es una bomba, es el agresor, son sus abogados, es el juez, pero también entran otros actores como los peritos oficiales, que no tienen la capacidad, no tienen el mínimo conocimiento de cómo llevar a cabo un peritaje de violencia. Las mamás realmente nos hemos hasta reído, ¿no? De comentar que nos han preguntado, ¿y cómo ibas vestida a la escuela, no? O sea, yo que soy un poco más, quizá de cuestionar, o sea, por supuesto que le he dicho a la perito, o sea, como qué tiene que ver, ¿no? Pero eso lo vivimos todas las mujeres. Entonces, si están viendo un contexto de hace 30 años de ¿por qué evaluarte a ti por meterte o por casarte o por hacer pareja con un hombre que no era agresor o que no, ¿no? Que con el tiempo y dadas distintas circunstancias cambió como si tuviéramos esa bola mágica de no, no te acerques a este hombre, mija, porque, o sea, no lo tenemos. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué las evaluaciones, los peritajes, tanto para niñas? Obviamente, niñas, niños, adolescentes, como para las mujeres que viven violencia, no parten desde quizá el inicio de la relación, ¿no? Y de ver qué ha sucedido, como lo hizo Sonia Vaccaro. O sea, Sonia Vaccaro lo ha dicho en muchas ocasiones, ella comenzó a tratar como psicóloga forense, a dar terapia a mujeres que estaban en matrimonio, que estaban en pareja, que tenían a sus hijos bajo el mismo techo y a identificar las violencias que iban viviendo en el día a día dentro de ese hogar. Y luego Sonia empieza a examinar qué pasa con esas mujeres que se separan, ¿no? Y obviamente cómo empiezan a generar esa violencia después de la separación. O sea, tenemos una psicóloga forense que se concentró en el matrimonio, en las violencias dentro del matrimonio y en las violencias después de separarse. Con toda esa investigación que ella hizo, pudo dar y nombrar
la violencia vicaria. O sea, ahí tienes, te concentró concretamente en qué viviste, cómo lo viviste, cuáles agresiones, qué consecuencias. Y hablo para mamá, para las hijas y los hijos. No, no, no estoy diciendo para las mamás. Es el contexto. Entonces, si esto lo llevas a una situación judicial, el juez tampoco es psicólogo, ¿no? Y si no tiene unas herramientas adecuadas, se complica. Sin embargo, también lo que hemos visto y lo que hemos dicho es que los jueces no son simples receptores de papeles. Y en la mayoría de los juzgados del país, eso es, ¿no? Hemos dicho que no son recepcionistas como de Coppel, ¿no? ¿No? O sea, es una autoridad. Tienen la facultad de, no pueden decir, uy, es que me faltaron ciertas pruebas, entonces, pues pídalas. Usted es autoridad de oficio, podía pedirlas. Entonces, ese cuento que históricamente han tenido las instituciones y nuestras juezas y jueces, con estos movimientos y con esta lucha que hemos hecho, que implica mucho más que haber impulsado la ley vicaria en México, implica mucho más de que las madres también vayan conociendo de esta violencia institucional cuáles son sus derechos, porque todos los derechos de las mujeres están vulnerados. La violencia institucional puede ser por negligencia, puede ser por omisiones, puede ser por corrupción. Realmente lo que pedimos es pónganse a pensar cuántos errores y quiénes han puesto el cuerpecito para que esos errores golpeen, las mamás, nuestras hijas y nuestros hijos. Entonces, no se puede seguir con esta violencia institucional y es, bueno, un tema delicado, digo, en todo su contexto y todos los actores que entran para que se provoque, para que se pueda llevar a cabo esta violencia, ¿no? Institucional y que obviamente da pie a que la violencia escale, lo hemos dicho también, para cerrar, la violencia comienza desde la amenaza. El 98% de mujeres hemos recibido amenazas contundentes, fuertes, y no se tomaron las medidas necesarias. Si desde ahí la autoridad toma una medida cautelar que se pueda renovar para mamá, para hijas e hijos, advirtiendo al agresor, ¿no? Incluso de amenazas, de todo tipo de violencia, de adeudo de pensión alimenticia, ¿no? Entonces, estarían un poquito más expuestos a que si yo cometo esto y esto y esto, ahora sí, esta advertencia se me va a ir, va a dar el brinco a una causa judicial penal, ¿no? Pero si a las mujeres se les, ay, no, no, no exagere, como una amenaza, Claro, ¿no? claro. El Ministerio Público, ¿cómo voy a abrir yo una carpeta por amenaza? ¿No? Y entonces minimizan y ahí va escalando la violencia. Y además, Insisto. muchas veces es gracias, Nat, esta parte de que los tanto las autoridades de procuración y de impartición de justicia no logran identificar esos factores de desigualdad, porque ahora que mencionabas el tema de los abogados y que hay una muy mala praxis a veces del derecho, y sobre todo diría yo del derecho familiar, tiene que ver con esta que no identificamos como un agresor que probablemente tiene una situación económica mucho, muy superior a la que tiene una mujer víctima o con sus hijas e hijos, pues puede pagar, puede costear un servicio legal que va a estar ahí promoviendo todos los recursos, todos los amparos, etcétera, mientras que muchas mujeres se ven en la necesidad de o están con la representación de la Defensoría Pública, o algunas acompañadas por organizaciones o por abogados que se van encontrando en el camino, que las han ayudado a tramitar algunos casos, pues de manera gratuita, pro bono. Entonces, no hay una igualdad de circunstancias entre lo que puede hacer a veces un agresor y el sistema, la configuración, la ley, la forma en que está configurado, por ejemplo, el procedimiento familiar. Creo que impide mucho, todavía no está viendo estas como necesidades específicas que tienen los casos de violencia. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle a la magistrada Fabiana Estrada si nos puede platicar un poquito qué obligaciones tienen o deberían de cumplir los operadores de justicia en estos casos que involucren violencia contra mujeres y niñas, niños y adolescentes.
Tenemos verdaderamente todo un arsenal legislativo de fuente nacional e internacional de deberes con los que tendríamos que estar cumpliendo. Y me remonto a lo básico, a los deberes que adoptó, que asumió México al firmar la Convención Belém do Pará. El artículo 7 de esta convención establece cuáles son los deberes de los estados parte frente a la violencia de género y que, por supuesto, son aplicables a la violencia vicaria. Y el primero de estos es precisamente abstenerse de que las propias autoridades, funcionarios, personal, agentes de las instituciones ejerzan esta violencia. Entonces, para mí, ese es el gran reto, cómo lograr que desde las fiscalías, los juzgados, no se inflija sufrimiento adicional, cómo se logren desterrar estos estereotipos que marcan claramente la función de impartición de justicia. Y esto, bueno, para esto tenemos herramientas, ¿no? Herramientas que han sido ampliamente desarrolladas, la perspectiva de género, el interés superior de las infancias, pero que, pues, sí, esto lo podemos ver más adelante, pero hay, y ya lo decía José Antonio, un conocimiento muy básico. Muchas veces, cuando se utiliza la perspectiva de género, el interés superior de las infancias, es a un nivel meramente retórico. Son herramientas complejas que realmente saber utilizar, pues es todavía un reto pendiente en la capacitación de los operadores. Otro deber que está en la convención es el de actuar con la debida diligencia. Debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia vicaria. El tema de acceso a la justicia y es fundamental y aquí, pues, los protocolos, la capacitación, nuevamente sigue siendo el reto. Ahora, todo esto tiene que tener un sentido realmente de protección, adoptar medidas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer o en este caso de los hijos, de los niños, niñas y adolescentes. Y aquí lo importante es lograr los resultados. Qué bueno que tenemos legislación, pero el punto es cómo lograr que efectivamente podamos proteger de forma adecuada a las infancias, que son las que en este caso pues son las primeras víctimas, ¿no? Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. Y aquí tenemos también nuevamente una serie en la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, muchísimas herramientas que están al alcance de los operadores del sistema de justicia para lograr esta protección efectiva. Y tiene que ser además en coordinación, tiene que el juez asumir un rol proactivo, coordinarse con las otras autoridades y verlo desde este punto de vista del continuo de violencia, de la interacción de toda de los distintos tipos de violencia y tomando en cuenta el contexto, analizando el riesgo de manera efectiva, en fin, realmente deberes están muchos. El punto es que se pongan en marcha y también lograr el acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño, otros medios de compensación justos y eficaces. Imagínense llegar a este punto de la reparación del daño, ¿no? Qué bien que podamos tener todas estas herramientas, pero yo quisiera ver el día en que una víctima de violencia vicaria logre realmente un acceso a la reparación. A lograr que se repare el daño moral, a lograr un resarcimiento, una compensación del dinero que gastó en abogados, del patrimonio, de los ingresos que dejó de percibir en medio de toda esta situación, en que tenga acceso a la atención psicológica, ella, los niños, niñas y adolescentes, que puedan tener ese resarcimiento. El camino que nos falta todavía es mucho. Pero los deberes ahí están. Y en adición a esto que nos comenta, magistrada, los protocolos que ha emitido la Suprema Corte de Justicia en materia de género, de interés superior, ¿son obligatorios para los jueces del fuero común y federal o tienen un valor en donde? Porque hemos visto algunos casos en violencia vicaria en donde jueces, magistrados nos han dicho, la verdad queda a arbitrio del juez aplicar perspectiva de género o valorar lo que dice el protocolo. ¿Cuál sería la perspectiva que usted tiene? Los protocolos por sí mismos no tienen un valor vinculante. Los protocolos lo que hacen es retomar
ahí sí las obligaciones que tienen todos los juzgadores, y los juzgadores están obligados desde el artículo primero constitucional y desde el principio de igualdad a juzgar con estas herramientas, ¿no? No es potestativo para ellos, no porque el protocolo sea o no obligatorio, sino porque tienen una obligación de juzgar acorde con el principio de igualdad y no discriminación, y porque tienen la obligación de brindar un acceso efectivo a la justicia. Ahora, si lo que queremos son normas vinculantes, pues ahí está la jurisprudencia de la Suprema Corte. Digo, no sería necesario ni siquiera acudir a esta jurisprudencia obligatoria, porque estos deberes, insisto, están desde desde el derecho internacional, desde las leyes, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, está pues el artículo primero constitucional, que obliga a adoptar siempre la interpretación, una interpretación pro persona, en fin, los deberes interpretativos, las herramientas interpretativas ahí están. Pero si lo que queremos es un papelito que nos diga lo tienes que hacer, pues hay simple y sencillamente jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto es para todos los jueces del sistema mexicano. Claro, muchísimas gracias. Esto es muy importante, esta precisión, porque a veces sí nos hemos topado con algunos casos donde literalmente nos han dicho de, bueno, pues yo veré si juzgo o no con perspectiva de género, y no hay que olvidar que esto viene de obligaciones internacionales del Estado mexicano al firmar y ratificar estos tratados donde se han reconocido estos derechos tanto para mujeres como las infancias, y recordemos que la valoración del interés superior también es una obligación constitucional y por supuesto pues que también viene del ámbito internacional. José Antonio, ya para ir como cerrando esta mesa y que podamos pasar a las breves conclusiones, me gustaría preguntarte, ¿qué propuestas o tienes en mente o UNICEF se ha planteado quizás para prevenir, atender la violencia vicaria, y no solo la vicaria, sino la violencia en general contra niñas, niños y adolescentes? ¿Qué desafíos tenemos para lograrlo? Y porque bueno, tenemos, y quisiera traer a la mesa una autoridad que no hemos mencionado, o varias, algunas autoridades que no hemos mencionado como parte de este problema, que también son las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que tenemos una a nivel federal y otras estatales, tenemos el CIPINA también nacional y los CIPINAs estatales, que ellos son los que se encargan de hacer la política pública, los programas, y muchas veces estos casos de violencia vicaria también inician ahí con a la actuación, ¿no?, muy apegada a derechos de algunas procuradurías en varios casos. Entonces, como sé que es una pregunta súper ambiciosa y que muy probablemente no vamos a poder abarcar como la solución de todo, pero como qué podemos ir a empezar trabajando para enfrentarnos a este fenómeno. Muchas gracias. Bien, yo empezaría justo por este apartado. Me parece ser que la construcción de los sistemas de protección que tenemos en nuestro país, en México, es muy amplia a nivel de la institucionalidad. El problema que a veces podemos llegarnos a enfrentar es que es tan amplia que no necesariamente se comunican entre ellas. Entonces, tenemos el Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra las Mujeres corriendo en una carretera, y el Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes corriendo en otra carretera. Si no partimos del reconocimiento que existen intersecciones, pues pareciese que estas instituciones trabajan y generan sus propios procesos, políticas y programas de manera paralela. Lo que tenemos que avanzar, es donde tendremos que movernos, es empezar a reconocer estas interacciones y a que estos sistemas eventualmente puedan colaborar de manera conjunta. Eso puede generar, si no sucede eso, eso puede generar algunas de las fricciones que menciona. Es probable que las procuradurías de protección piensen que lo mejor que responde en este momento a la determinación del interés superior del niño o de la niña es la separación de las figuras paternas, y entonces eventualmente la institucionalización de los niños y las niñas y que no estén en contacto con nadie. Puede ser una figura que sea muy limitada en realidad del entendimiento del interés superior, sobre todo cuando sabemos que el principio general es la no separación familiar, pero entendiendo la familia como núcleo amplio, es decir, no necesariamente es que tenga que estar en custodia, bajo custodia de papá o mamá, sino también puede haber figuras familiares cercanas que puedan implicar una menor afectación a los niños y a las niñas, ¿no? Pero en realidad, este tema de las determinaciones del interés superior y demás, tiene que estar también en el marco de esta lectura amplia de las circunstancias, ¿no?
que a veces, en el caso del sistema de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, pueden existir herramientas ya desarrolladas por varios años. Sabemos que nuestras colegas, por mencionar algunas, en los centros de justicia para mujeres han generado escalas de riesgo, han generado multiplicidad de herramientas que ayudan a medir la vulnerabilidad en las que las mujeres se encuentran. Si esos aprendizajes en este lado no se comparten con este otro lado, pues entonces nuestra afectación va a ser limitada. En el caso del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, la determinación del interés superior generalmente se plantea, ya se está establecido en el marco de la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes, a partir de la implementación de equipos multidisciplinarios. Es decir, se reconoce y se establece que tiene que tener una lectura integral, ¿no? La determinación del interés del niño y de la niña, no solo en términos jurídicos, sino también psicológicos y sus afectaciones sociales. Y para eso se establecen equipos multidisciplinarios. Si este aprendizaje no se comparte con este otro lado, pues nos quedamos limitados también. Un análisis más armónico, más integral de los casos de violencia contra las mujeres, nos darán claridad sobre las afectaciones que tienen, que no son meramente en este apartado de la separación o las amenazas, sino son afectaciones que van más allá, ¿no? Entonces, ese sería un primer elemento. ¿Cómo hacemos para que ambos sistemas conversen, ambos sistemas hablen entre ellos, se retroalimenten y que a final de cuentas prioricen la protección y la garantía de derechos de quienes están siendo víctimas de una violación a sus derechos o víctimas de violencia, que en estos casos de lo definido como violencia interpósita persona, son tanto las mujeres, que son las víctimas directas, como los niños, niñas y adolescentes, que son a quienes se dirigen las acciones que buscan amedrentar a las mujeres, ¿no? Por la utilización de este tipo de violencia. Un segundo elemento es el que ya planteábamos y que se ha discutido aquí, la necesidad y la importancia de generar capacidades institucionales. Las y los operadores de justicia tienen que actualizarse, porque en muchas ocasiones también hemos identificado que lo que sucede es que la visión bajo la cual están operando la justicia no es ni siquiera la que debería de instrumentalizarse posterior a la reforma constitucional del 2011, sino que se quedan con conceptos, preconceptos, o no se entiende qué implica la reforma constitucional, insisto, estos principios de derechos humanos que vinieron a fortalecer nuestro sistema, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, lo que se necesita es trabajar para avanzar en este entendimiento, ¿no? Ya mencionábamos al inicio, se tuvo que conceptualizar la violencia vicaria, se tuvo que colocar violencia por interpósita persona en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque es una evolución de las violencias que se han venido enfrentando a las mujeres. Entonces, nuestra forma de atenderlas, nuestra forma de comprenderlas, también tiene que evolucionar. Entonces, tenemos que generar esas capacidades en las y los operadores de justicia. Y en el caso de niñas, niños y adolescentes, como ya se mencionó, ya lo mencionabas tú, en muchas ocasiones eso es todavía un apartado bastante complejo de entender para las y los operadores de justicia, porque la visión que tienen eso es una visión, no voy a decir protectivista, sino más bien paternalista, en el sentido de a mí me toca garantizar que este niño y esta niña sea protegido, sin entender que al niño o a la niña, su interés superior, su opinión, son las medidas que deben de determinar, valga la redundancia, las resoluciones sobre las cuales voy a dictar esas protecciones. Muy importante lo que ya se mencionaba también, la disponibilidad de medios para poder acceder a la justicia, ¿no? En un informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas por los temas de violencia contra las mujeres, justo en los temas relacionados con custodia, violencia contra las mujeres y violencia contra niñas, niños y adolescentes, ya se señala lo que Natalia mencionaba. Los costos que tiene sostener estos procesos no necesariamente pueden ser cubiertos por las mujeres, ¿no? Sabemos que la dependencia económica existe todavía en nuestro país, pero tampoco son sostenibles para los niños y las niñas que dependen de las personas y las figuras adultas mayores, y en este caso de la participación del Estado para garantizar la protección de sus derechos. Entonces, es muy importante que exista un acceso a la justicia, a los medios, que no solo dependan de la capacidad de pago que eventualmente pueda llegar a tener, que generalmente recae en las figuras de los hombres, particularmente los agresores. Y por último, yo mencionaría, insistiría con los dos temas que me han escuchado en esta mesa.
Interés superior, entendimiento, definición, formación de capacidades, entenderlo desde esta perspectiva amplia y la incorporación dentro de los análisis comprensivos de las coocurrencias de la violencia, ¿no? Cuando empecemos a incorporar esta variable de existe una coocurrencia de la violencia contra las mujeres, una violencia contra niñas, niños y adolescentes, entonces el análisis de esta situación será distinto. Ya no partimos de esta falsa idea de alguien está tratando de manipular a los niños y las niñas y ta, 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 sino más bien podemos observar el contexto claro. Hay violencia, esto genera estas condiciones, estas son las afectaciones, tanto para las mujeres como para con las niñas y los niños que cohabitan en esos espacios. Muchísimas gracias, José Antonio. Muy, muy interesantes tus propuestas. Nat, a manera, perdón, de cierre, me gustaría que nos contaras un poquito, en términos generales, cuáles son las exigencias de las mujeres del Frente Nacional y de otras colectivas que han estado luchando para que el Estado pueda prevenir y atender adecuadamente estos casos de violencia vicaria. Sí, gracias. Bueno, lo que nosotros estamos pidiendo y gritando, ¿no? Auxilio, no solo es por el tema de la violencia, de la violencia vicaria, que lo hemos dicho, si no se comprende la violencia, el origen de la violencia, el porqué de la violencia, cualquier manifestación, mucho menos van a comprender la violencia vicaria. Entonces, necesitamos, como dice Tonio, tener como el paso uno, el paso dos y el paso tres, es muy importante que se comprenda que la violencia contra las mujeres existe, que hay una dominación para ejercer, ¿no? Este poder, este control, los mecanismos que usan estos agresores. Y lo que pedimos en ese sentido es que las autoridades cumplan su función. Y como lo dijo Fabi, y lo que nosotras estamos pidiendo desde el día uno es, hay compromisos nacionales, digo, dentro de las leyes y compromisos que han en tratados y convenios internacionales. Como dice Cira. También la magistrada española, no es algo que los jueces si quieren o no quieren, si les gusta o no les gusta, si entra su idea del imaginario colectivo de, ay, pobre hombre, no es si quieren o no quieren. Hay leyes, las leyes se deben respetar. Hay tratados y convenios internacionales y se deben respetar. No es si les guste o no les guste. Ahora, ¿hay una ley vicaria? Sí. Hay un reconocimiento de la violencia vicaria, como hay un reconocimiento y tipificación de otras violencias, sí. ¿Ha funcionado concretamente en materia de justicia? No. ¿Cuál es nuestra tarea como mujeres de México? Seguir, por supuesto, en la lucha, visibilizando las injusticias y, por supuesto, autoridades que atenten contra nuestros derechos, porque a mí no me parece y creo que a ninguna mamá que un juez si quiere o no quiere juzgar con perspectiva de género o perspectiva de infancia y adolescencia. No es si quiere o no quiere. No puedes pisotear mis derechos, ¿no? Entonces, y hablo por las mamás, ningún derecho de ninguna mujer, de ningún niño, de ninguna niña. Entonces, la lucha sigue. ¿Qué pedimos? Lo básico, lo elemental, que respeten la ley, que la hagan valer y que adviertan, esto es bien importante, que adviertan, porque primera instancia es sumamente importante, esa conexión con los jueces de primera instancia es valiosísima, es quien tiene la prueba, a quien le llevas el video, a que le llevas, ¿no? El acercamiento de la escucha del menor. El que quizá la mamá pues también tenga esas escuchas, audiencia, o sea, ve al agresor, ve a la mamá, tiene las pruebas, violencia, violencia, violencia. O sea, entonces es muy importante que esos jueces de primera instancia en sus sentencias, adviertan la violencia que viven la madre y sus hijas e hijos, porque los agresores, con todo este aparato sofisticado de abogados, de cómplices y de estructuras que tienen por tener ese poder, ese dinero, esa
en la desigualdad que estamos y que ya platicamos en esa asimetría de poder, cuentan con todas las herramientas para poder dilatar los procesos. Entonces, si ellos se van a una apelación o a un amparo, o sea, si siguen dilatando los procesos, que no, bueno, pues que tienen el derecho, porque es lo que nos han dicho, bueno, es que están perfecto que tenga el derecho, pero a mis hijos no me los quitas. Uno, o dos, a mis hijos me los regresas, porque me los restituyes, porque el tema de estos agresores es que dilatan los procesos. Entonces, si el juez encargado de la causa tiene una, deja en la sentencia una advertencia de que hay violencia, cuando llegue a la otra instancia, los magistrados de una sala o en materia de amparo van a tener el contexto y, llegado el caso, pueden decir: no te acepto la suspensión del acto, o hay suspensión del acto reclamado. Sí, me explico, que esté esa protección y que esté esa línea entre juezas y de primera instancia, sala, en fin, de distintas instancias, que esté esa protección real a las mujeres, que den, que uno le pueda dar la herramienta llegado el caso al otro, pero eso sucede cuando el juez también tiene la cumple con su responsabilidad de advertir violencia y de proteger como pueda, porque sí puede, a esa mujer y a esos niños. Ahora, eso es sumamente importante porque a raíz de esa advertencia que puede hacer un juez, y si el agresor quiere dilatar el procedimiento, los jueces que siguen o los magistrados pueden tomar sus previsiones. Y a la vez, los abogados de la madre pueden pedir medidas cautelares en lo que el agresor sigue dilatando el proceso. Y esto lo digo específicamente en el caso de violencia vicaria, que hay miles en el país, donde se han llevado a los niños en convivencias, donde los están ocultando, donde hay niños en calidad de secuestrados. No es exageración, en cuanto concretamente están en calidad de secuestrados. Entonces, las madres ya no podemos seguir con que, ay, lo va a dilatar en una apelación, ay, lo va a dilatar en un amparo. Que él sí, que el agresor y sus abogados sigan paseando por todas las instituciones, pero a nosotras como mujeres nos restituyen a nuestros hijos, se ponen medidas cautelares y se dejan todos los antecedentes, porque es una violencia judicial lo que está haciendo el agresor, y que las autoridades no se sigan prestando para esto. Claro, y además esto que mencionabas, incluso ya hay un estudio de la figura de la restitución internacional sobre cómo se ha aplicado la Convención de la Haya sobre restitución internacional, y en el estudio está saliendo justamente también como hallazgo que en el 75% de los casos son hombres con los que lo aplican o acuden a esta convención contra mujeres que tuvieron que salir huyendo de sus países de origen para llevarse a los niños, para protegerlos de la violencia. Y entonces está viendo que ahora ya necesitamos como una actualización de ese instrumento, porque no venía necesariamente incluida la perspectiva de género, y que a veces la ley puede resultar incluso pues contraproducente en estos casos. Muchas gracias, Nat. Y para finalizar esta mesa, magistrada Fabiana, desde el Poder Judicial, ¿qué propuestas podemos o qué desafíos vamos a enfrentar, o qué tenemos que hacer, cómo tenemos que trabajar para una mejor prevención y atención de este fenómeno de violencia vicaria? Pues volvemos al tema de las capacidades institucionales, y aquí sí creo que hay una diferencia muy importante entre el Poder Judicial de la Federación y los poderes locales. En el Poder Judicial de la Federación se ha hecho un esfuerzo muy importante a través de los protocolos, a través de capacitación, a través de una narrativa institucional de reconocer las fallas en el sistema de justicia y establecer las obligaciones de perspectiva de género, perspectiva de infancia. En fin, me parece que sí ha habido en los últimos años, y ya yo diría 20 años en el Poder Judicial, de esfuerzos continuos para avanzar hacia una justicia con perspectiva de género y con perspectiva de infancia, y el reto pues sigue siendo cómo hacer que permeen estos criterios, hacer que permeen los criterios de la Corte, los estándares al juez de primera instancia, ¿no? Entonces, pues un poco lo que decía José Antonio, tenemos muchos sistemas que no se hablan entre sí, entonces realmente tenemos que buscar la manera de que se hablen, de que se vean que estamos pues
frente a deberes comunes, ¿no? Que son deberes del Estado mexicano y que aquí no es, esta es responsabilidad de tal o cual autoridad, es una responsabilidad del Estado mexicano brindar esta protección a los niños, niñas, a las mujeres, y entonces tenemos que verlo desde esta perspectiva amplia, no desde el caso que me llega aquí, no es una cuestión aislada, se tiene que ver en general. Pero también, pues esto también a mí siempre lo que más me preocupa es que pues la violencia contra las mujeres funciona y se perpetúa bajo estereotipos y al amparo del Estado, ¿no? Es realmente desde el Estado de donde viene la parte más perversa de la victimización, porque se hace pues al amparo de la legitimidad del Estado de Derecho. Entonces, cómo abordar esa parte, y ahí yo siempre creo que tenemos que ir un paso para atrás y volver a otros deberes básicos del ámbito internacional, que es la educación, ¿no? Me parece que ahí tenemos desde la educación un tema muy importante que atender, porque el tema de la violencia de género, el tema de las desigualdades, se sigue viendo como una cuestión ideológica, como una cuestión extremista. Sigue siendo catalogada, si estamos en este foro, pues todos estamos en la misma línea, pero a lo mejor una persona externa dice, ah, ya están ahí las feminazis, ¿no? Otra vez. Entonces, lograr convencer a la sociedad con la labor pedagógica que nos corresponde ante la sociedad me parece un reto de primera importancia. Muchísimas gracias, magistrada. Pues estamos llegando ya al cierre de esta mesa y me gustaría, ¿alguien quisiera agregar algún comentario más? Natalia, ¿querías hacer un comentario un poco sobre el frente y la creación para cerrar? Sí, bueno, que comentarles que el frente nace a raíz de más bien el traer la violencia vicaria a México, como nació, fue debido al caso de Ana y Olivia en España, en Tenerife, España, estas dos chiquitas que fueron asesinadas por su progenitor. Sale la noticia internacional en abril del 2021, empiezo a darle seguimiento, es ahí a través de periódicos, etcétera, que conozco el nombre de Sonia Vaccaro, conozco el nombre de Violencia Vicaria, con ella conozco obviamente todo el modelo Duluth, y bueno, pues es ahí donde nace realmente la historia de la violencia, cómo traemos esta violencia vicaria a México. Y bueno, me voy encontrando con mamás en agosto del 2021 y nace el Frente Nacional Mujeres y es donde empezamos a visibilizar en redes sociales la violencia vicaria que estaba y está mucho más avanzada también en España, donde nace, digamos, o donde yo la conozco, ¿no? Y así, eso, mi querida Cintia. Muchísimas gracias, Natalia. José Antonio, ¿quisieras cerrar con algún comentario final, por favor? Y no, muy brevemente, los retos son muchísimos, ¿no? Insisto, la violencia contra las mujeres es una de las violencias más extendidas a nivel global, ¿no? También lo es la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Pero las posibilidades de solución existen. Ya se mencionaban los protocolos para juzgar con perspectiva de género, con perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes que existen, que son herramientas que pueden ser utilizadas. Existen buenas prácticas que también están ahí, que podemos empezar a observar en otros estados. Se utiliza la testimonial única para los casos de niñas, niños y adolescentes como una medida que justo ayuda a evitar la revictimización, pero también no utilizar o no hacer diversas interpretaciones de que los niños y las niñas tienen que decir. Tenemos las salas para atención a población vulnerable, que es un modelo mexicano que se está promoviendo justo que ayuda a atender a este tipo de problemáticas. El mensaje final es que existen buenas prácticas. Más bien lo que tenemos que hacer es un compromiso entre los diferentes actores para efectivamente reconocer que la violencia contra las mujeres sigue existiendo, que la violencia contra niñas, niños y adolescentes está en concurrencia con la violencia contra las mujeres en muchos casos y que nos toca a todas y a todos trabajar para esa resolución del problema. Muchas gracias, José Antonio. Magistrada Fabiana, ¿tiene algún comentario final? Simplemente agradecer mucho la invitación y reconocer el trabajo de las mujeres que en tan poco tiempo lograron traer luz y lograr este reconocimiento a nivel legislativo, el que estemos hoy debatiendo o conversando en una mesa como esta, verdaderamente
pues es un logro de las mujeres, demuestra la importancia de la deliberación pública y del activismo para los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos se construyen día a día y son también motivo de debate, y es gracias a que mujeres un día se presentaron ante la Suprema Corte con cacerolas, que hemos podido ir avanzando también el poder de las redes. En fin, me da esperanza que todavía estos ámbitos de deliberación pública pueden llevar a, pues, a cambios en la realidad. Lo celebro. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los tres, Natalia, José Antonio, Fabiana, todos nos han aportado muchos conocimientos y muchas experiencias muy nutritivas en torno a la violencia vicaria. Y para cerrar este evento, yo creo que hay que quedarnos con esta idea de que necesitamos un análisis mucho más integral de los casos de violencia contra las mujeres, hacer visible esta concurrencia de la que nos hablaba José Antonio, de la violencia contra las mujeres y las niñas, niños y adolescentes, seguir en el camino de impulsar los cambios legislativos, pero siempre con perspectiva de género, pero sin dejar de lado la perspectiva de niñas, niños y adolescentes, su interés superior y sobre todo los cómo. Siempre creo que el problema más grande del derecho, de la ley, es cómo vamos a aterrizar esa estructura legal y cómo la vamos a materializar. Y entonces ahí entra en juego una gran participación del Estado, porque necesitamos presupuesto, necesitamos personal, necesitamos técnicas, metodologías que se vayan armando este gran sistema y que no lo trabajemos de manera como un poco separada, como a veces lo hacemos. Pues les reitero, a nombre del Programa Universitario de Derechos Humanos, un agradecimiento por su participación y esperamos encontrarnos pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos, compañeros. Saludos, gracias. Muchas gracias, colegas. Ahí está. Ya terminamos. Les agradezco muchísimo.